Ibero 90.9 presente en la edición número 42 del Festival Internacional Cervantino. Vamos a estar llevando a cabo las coberturas de diferentes espectáculos, así como llevándoles hasta ustedes lo que sucede con los invitados. En este caso, el país invitado es Japón y el estado de Nuevo León. Cada uno con distintas manifestaciones, desde lo popular a lo más avanzado. Está la Casa Japón y está la Casa Nuevo León. En la Casa Japón se puede degustar algo de sake, okonomiyakis o sushi. En la Casa de Nuevo León se puede ver algo de parkour, algo también de hip hop y demás. Ya les iremos platicando de todo lo que sucede aquí. Quédense con nosotros, estamos en el Teatro Juárez, en la explanada del Teatro Juárez. Nos encanta estar aquí en el Festival Internacional Cervantino. Y bueno, las siguientes transmisiones las vamos a estar realizando desde distintos puntos desde esta ciudad. Vamos con Eric Elora. Gracias, Agus. Estamos dentro del Teatro Juárez y les voy a contar que lo más fácil para que organicen todo el recorrido y todo lo que van a ver en el Festival Internacional Cervantino es a través de la aplicación. Descárguenla en sus teléfonos y dispositivos móviles. Está muy sencilla, se compone de 4 submenús: programa, sedes, streaming y foto. Lo más fácil es meterse a programa y ver día por día, sede por sede, evento por evento, ya sea que quieran ir a conferencias, a talleres, a pláticas, a algo que tenga que ver con danza, con conciertos, con música, lo pueden encontrar muy fácil, son muchas sedes, de tal forma que esto será lo más fácil para organizar la estancia en Guanajuato. Para ver todos los contenidos que ofrece el Festival Internacional Cervantino, sigan el hashtag que es FIC42, sigan Ibero90.9, hashtag Cervantino909, arroba Cervantino en Twitter y arroba Ibero909 FM. Vamos con Maco y seguimos desde el Festival Cervantino. Yo soy Eric Elola. Volvemos. Muchas gracias, Eric. Como decía Agustín Peña, el estado invitado de honor es Nuevo León. Y ellos traen la nueva propuesta de la Calle Genera, en donde habrá exhibiciones, habrá proyección de documentales, sobre todo el de Celso Piña, que es un gran documental del rebelde del acordeón. Y pues diferentes semanas, el vallenato. También está la semana del hip hop, también está la semana de la nueva avanzada regia y seguramente habrá muchas sorpresas con artistas de este estado. A mis espaldas está el Jardín Unión, yo soy Maco y quédense al pendiente de estos videos porque mañana tendremos pues un poco más de lo que está ocurriendo en el Festival Cervantino con Ibero 90.9. Hasta mañana.